Sin apuesta no hay resultados. Más de 25 años lleva Castilla y León trabajando en innovación. Un cuarto de siglo en el que ha conseguido que el primero que apueste sea precisamente el sector privado. Las empresas destinan el 63% del gasto, frente al 52% de la media nacional. A ellas van dirigidas medidas como crédito a bajo tipo de interés, avales para la creación de empresas de base tecnológica. En la estrategia para 2015, el Ejecutivo aporta 315 millones, un 10% más que en 2014, e implica prácticamente a todas sus consejerías. Esto es una cacería de fondo, esto es algo que hay que hacerlo de una manera continua, que la labor de las administraciones es solamente facilitar, empujar, difundir y ayudar. Eje clave también es la universidad y su puente con la empresa. La estrategia mima esta relación que no ha dejado de dar frutos. Se ha pasado de la creación de 5 empresas anuales de base tecnológica a 20 y se ha duplicado el presupuesto para proyectos en colaboración con empresas de 10 a 20 millones. Hay que aprovechar el enorme potencial que supone el tener 10.000 personas que trabajan actualmente en el conjunto de la Universidad de Castilla y León. Fondos habrá también para seguir desarrollando la administración electrónica y la mejora de las tecnologías y para difundir en primaria, secundaria y FP la importancia de la innovación para la economía.